Esta mañana, a un lado de la carretera de Cuota al Golfo de Santa Clara, fue localizado en el interior de una vieja casa abandonada el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Debido al estado de putrefacción, se presume de manera preliminar que podría tener entre 2 o 3 días de fallecido. El hombre, de aproximadamente 35 años y complexión delgada, vestía un pantalón de mezclilla color azul, camiseta tipo polo color negra y tenis negros. Se le identificó un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de Glenda, además de tener una mochila sobre su espalda. El cuerpo presentaba una herida en la cabeza, al parecer provocada por un disparo de un arma de fuego tipo escopeta. El sitio del hallazgo se ubica a 600 metros al poniente, a un costado de la carretera de Cuota al Golfo de Santa Clara, frente al pozo 529 de la Comisión Nacional del Agua. Peritos realizaron el levantamiento de evidencias para iniciar con la investigación correspondiente. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.